Recording in progress. Prueba de audio. Vamos a empezar. Chicos, ¿cómo estamos? Por favor, me confirman en el audio, Luis. Buenos días, Inge. Ahí se le escucha. Vamos a empezar. Tomamos atención. A ver. El día de hoy voy a estar un poco sentado, así que estoy sin la diadema, ¿sí? Bueno, disculpas por empezar un poquito tarde. Estoy con un problema con mi ordenador. Y si ven, estoy con los equipos de la universidad. El día, ¿qué día fue? No recuerdo. El día lunes, el representante de ustedes, Andrés Carvajal, me solicitó que se aplace la etapa 2 del proyecto. ¿Sí, no? La etapa 2 era para el día de ahora, ¿me recuerdan? Sí, hoy a las 7, ¿no es cierto?
Está postergado hasta el domingo, me parece, 6 de la tarde. Estarán pendientes de la hora, no recuerdo la hora, ¿sí? Adicional, la etapa 3, ¿para cuándo es? Para el 9 de diciembre, ¿no es cierto? El domingo ustedes deben subir la etapa 2, esté bien o esté mal. Pero igual tienen ese tiempo desde el domingo hasta después de exámenes, exactamente el 9, para hacerle modificaciones. ¿Okay? No quiere decir que el domingo debe subirse el archivo final, 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 final. Ustedes a partir del domingo pueden seguir trabajando en ese archivo. Si hace modificaciones, en la etapa 3 debe subir lo que corresponda a la etapa 3, más el informe, más el archivo de simulación. ¿Sí? Pero si lo hizo cambios, si no lo hizo cambios, no. ¿De acuerdo? En casa tenemos claro, señor Cristian Ojeda. Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Adicional también con Andrés, ¿dónde está? Me imagino que no va a conectarse el compañero Andrés. Adicional con el compañero Andrés, decidimos hoy tomarnos unos 20 minutitos antes de pasar a la parte práctica, porque vamos a hacer una ¿qué sería? Una clase práctica, obviamente, para los compañeros que están presencial. Para los compañeros que están virtual, pues solicitaremos o les ayudaremos en parte del proyecto, haremos alguna actividad referente al proyecto, y con los compañeros que están presencial vamos a utilizar los brazos ahorita, ¿sí? Para tener una primera aproximación. Listo, entonces antes de empezar con la parte práctica, me gustaría que me indiquen o que nos compartan qué problemas han tenido. Sí, entre ellos, por ejemplo, yo cuando he trabajado en este software y empiezo a hacer ya cosas grandes, procesos, a veces agregamos cosas o agregamos una programación y no se guarda, por más que le damos guardar. Entonces, yo, ¿qué es lo que les sugería a ustedes? Siempre saquen respaldos. Antes de empezar un día a trabajar, saquen un respaldo para que ustedes tengan un punto de partida de la clase anterior o de lo que usted avanzó el día anterior. Eso es importante, ¿sí? Tener puntos de respaldo. ¿Sí? Le escuchamos, Brian Morales. ¿Cuál fue el primer problema que tuvo y cómo le solucionó? Brian. ¿Está dormido, Brian? ¿Está ahí? Nada, sala de espera. Sí, dije, ¿qué está diciendo que se le entrecorta? No sé si es mi internet o es el entrecorte. ¿Me confirma el audio, Israel? Sí, sí se lo escucha, Inge. Buenos días. Muchas gracias, Israel. Entonces, le escuchamos, ¿cuál es el problema que tuvo? Brian Morales. Y sí, compártanos. La idea de este conversatorio es compartir los conocimientos, ¿no? Compartir los problemas que ustedes tuvieron y no repetirlo, tratar de solucionar entre todos, porque cada uno tuvo un problema diferente de seguro. ¿Sí? Le escuchamos, sí. Brian. Y encienda la cámara que ya le proyectamos. Sí. Inge, ¿sí me escucha? Gracias, Brian. Bueno, mi problema, pero no tengo en esta compu, yo tengo en otra compu, porque ahí cada rato se me reinicia el cocimiento. Ya, ¿pero cuál es? Yo tengo, sí, al momento de guardarle el programa, o sea, se me borra lo que guardo los comandos de, digamos, en este caso de las en el brazo robótico, en las output, en las salidas. O sea, yo le configuro en cada una, en cada salida. Pero le guardo, se le cierro y se me vuelve a borrar todo lo que quedó.
No le entendí muy claro. Otra vez. O sea, al momento de ya guardar las salidas en los brazos. Ya. Le guardo, o sea, me corre lo que tiene que correr. Después le cierro el programa, le vuelvo a abrir y no se queda guardado. ¿Sí programó? Sí. Ok. Brian, abre el archivo, conéctese desde el otro ordenador para ver su programación. Dígame. Es que estoy en otra casa, Inge. Lo que pasa es que tengo que irme al trabajo, entonces no estoy ahorita ahí. Pero, de hecho, me pasó lo mismo con el deber, en el anterior deber, y le hice un video, de hecho. No sé si será por el cocimiento que está en la compu o algo, pero lo mismo me pasó en el anterior deber, y le hice un video. Un video, primero que funcionando el programa, y después le cerraba y ya no se me volvió a abrir. O sea, se borraba las salidas, lo que se quedaba guardado. Envíeme el link del video al correo para revisar. No el video, solo un link. Ahora. En la nube. Sí. Ya. Gracias, Brian. Sí. André Chihuano. ¿Perdón? Ya vamos a compartir eso. André Chihuano. Sí, Inge, ¿me escucha? Sí, claro y fuerte. Dame un segundo. Te escuchamos, André. Y si puedes, obviamente, compártanos el programa para ver, ¿no? Ese es el objetivo. Sacarán un respaldo. Estoy en el trabajo, Inge. Perdón. No le escuché, André. Inge. Dime, yo sí te escucho. Estoy en el trabajo, Inge. Con todo el respeto, pero ahorita de 7 a 9 es clase. Sí, pero no tengo aquí los archivos. Ok, André. Cristian Ojeda. Ojo que ya mismo creo que volvemos a la presencialidad obligatorio, ¿no? Para los compañeros en casa también están pendientes. Ya mismo es obligatorio venir presencial. Ya mismo, todavía no está oficialmente aprobado, pero parece que vamos por esa tendencia, ¿no? Estar pendiente. ¿Quién le tocaba? Mi hija. Vamos, Cristian. Yo el principal problema que tengo yo es el del gripped, que ya le puedo cambiar, pero no puedo levantar dos cosas a la vez, Inge. Es el único problema. Otra vez, dime. El único problema es que no se puede levantar dos cosas a la vez, Inge, aunque le cambie el gripped. Esto es interesante. Se puede cambiar dos cosas a la vez, levantar dos cosas a la vez. ¿Sí o sí? No, Inge. No. Levantar dos cosas a la vez, no. Que los dos brazos levanten dos cosas diferentes a la vez. No. Un brazo levante dos bloques, digamos. Yeah. Ah, que un brazo levante dos bloques. Compártanos para ver. Sí. No reconoce los dos. Reconoce solo un cuadradito de su carrera. Ya. Reconoce uno, el que esté más centrado. No ya. O sea, hay un video que estaba que para poder alzar dos cosas,
había que poner modificarle según el gripper, porque el gripper el que está normalmente que nos enseñó, solo tiene ese cuadradito verde, solo es la dimensión del gripper. Habría que coger otro gripper que sea más grande, ese tiene más dimensión para. Y agrandándole la dimensión. Y agrandándole esa dimensión del cuadrado verde. ¿Seguro? Ajá, no. Yo intenté agrandar y no. Solo se cambia la posición. Ya. Vamos a revisarle eso. Sí se agranda, ¿no es cierto? No, no lo intenté. Hay una parte que. Ya. Veamos qué nos dice. O sea, también decía ahí que para poder, o sea, también coger el grande. Dice que hay una opción que dice en el cuadradito verde en el pointer. O sea, el desfase del gripper, o sea, la llegada del gripper para hacerle mayor la dimensión. La llegada del gripper. Ajá, ahí dice. Yo no lo sé, pero ahí se. Abajo, abajo, grip point. Ya está, ya. Tiene el rango de grip. Ponte en general. Agrándale ese rango. Exagera, ponle 500, bueno, 100. Enter. Ahí está. A este rango nos referimos. Sí, ese rango. Y tampoco les valió. No, pero ahí decía que agrandarse cerrando de grip, hay que hacer como una malla de cuadraditos verdes. Ya. Poner bastante el box, hacer una malla de cuadraditos verdes para que el grip, o sea, tenga más rango, no solo ese cuadradito. No solo ese cuadradito. ¿Puedes agregarle un grip más, un gripper point a sí mismo en esa caja para tener dos? Me imagino que esa, ¿no? Para decir que hay que hacer una malla de todo eso, ¿no? Veamos. Y agrandarle lo más que está cerrando para que vea la. En base a un grip point 2. Ese está ahí y ese está ahí abajo. Trata de ponerles, moverles uno al lado de otro. A eso. Ah, tienes que los cuadritos verdes como que comprar. Ahí ponerle rango más grande. Ahí decía que se podía estar fuerte. Yo creo que tiene que cambiarle el gripper, porque ese gripper solo permite alzar esa dimensión. Ya ahí está el 1 y el encienda también el rank. ¿Y el otro? Esa sería la idea, pero hay que cambiar de gripper, ¿no? Pondrá atención, chicos. ¿El compañero qué apellido es? Tienes el micrófono ahí. Compárteles a los compañeros. ¿Sí? ¿El compañero qué apellido? Tenorio. Tenorio. O sea, ahí hay que ponerle al grip, a la caja, esa cajita verde que se pone en el box. Lo que ya dije.
compañero. Ajá, juntar que se junten las dos cajas. Verde. Ahí están los dos. Uno y dos. Y agrandarle el rango máximo de la del gripper, ponerle lo más que se pueda. Ajá, ahí en ese video decía que había que cambiarle de gripper. No sé si con ese mismo gripper valdrá ser. A ver, le cambio el grip. Júntale a las dos cajas verdes, júntales que estén las dos pegadas y hazle que hay en las propiedades de ese grip point, hay un rango, dice rango de grip, ponle el más grande. ¿Y 100 le puse? ¿Cuánto deja? No se ve. 100, entonces déjale los 100, decía que se ponga el rango más grande ahí. 100 está. En las dos, tienes que poner en las dos boxes. Sí, los dos están de 100. Y ahora posiciónale a los dos que estén juntos las cajas, las cajitas estén juntas. Tanto la verde como la... Ajá, hay que tratar de que el grip, el gripper coja las tope las dos cajas verdes. Pero, o sea, un grip para cada caja, porque ahorita le agregué dos grip points a una caja. No, es uno para cada caja. O sea, entonces le borro el otro que le agregué. Sí, bueno. Ponle a las dos cajas un tanto un gripper para la una como para la otra. Ya. No, la misma caja con dos grip points. No, es cada caja con su propio grip point por ahí es el y deben toparse las dos grip points. Ajá. Ya, ahí está el de la una caja y de la otra caja aquí está. Tienen que unirse ahí. Ahí está. Tienes que ponerle en el centro de la caja. Ya. Pero ahí pone un poco salido para que las dos cajas verdes se topen. Ahí me parece. Ya supuestamente ahí está la una y aquí está la otra. Ahí están las dos. Ya. El grip tengo que cambiarle de este brazo. Aló, ¿me escuchan? Aló.
Ahí sí le escuchamos. Ahí me escucha, Inge. Aló, aló. Sí le escuchamos. Ahí, ahí, ahí. A ver, ya están unidos los dos. ¿Tengo que cambiar el gripe? No, con el mismo gripe haga la prueba. F8. Ya. Está un poco lento. Ok, Cristian, mientras hace la prueba me da un minuto, ¿sí? Yes. Chicos, bueno, entonces, la idea es que compartan esos conocimientos, problemas con los compañeros para poder solucionar los inconvenientes que tuvieron, ¿de acuerdo? Sí. Por favor, los compañeros que están en virtual, me dan un minuto mientras doy indicaciones a los compañeros presenciales y continuamos. ¿Ok? Talentísimos.
¿Cómo estamos, chicos? Bueno, a ver, estamos aquí. No se mueve, Inge. Solo se mueve uno. Solo se mueve uno, ¿no es cierto? Sí. Okay. Yo digo, creo tal que... vez la idea que el gripper también tenga su propio grip y le agrando. Ya. Pero no sé dónde. Tampoco. Eso. Ya vamos a revisarlo, pídeme un segundo. Dejo de compartir. ¿Quién está presente, por favor? André, Brian, Edwin, Eric, Israel y Luis Pozo. Ok, sí. Y Cristian Ojeda. Por favor, vamos a tener un poquito de paciencia. Como les dije, estoy aquí con los compañeros también en el taller, en la clase un poquito práctica, ¿sí? Edwin Montenegro, ¿qué problema tuvo usted? ¿Cómo está, Inge? La verdad, hasta ahorita ninguno, solo que estoy intentando ordenar mis las fichas que tengo que ordenarle. Entonces estoy encontrando la manera más fácil de hacerlo. Pero igual ahí cuando le utilizo el wild, no siempre me está contando lo que es. O sea, yo quiero que en un momento cuando un contador esté en un número, no me está contando. Aparte creo que del sensor, cuando pasa en un sensor, creo que también le está contando como que está pasando esa ficha del... Así no sé el color, pero lo está contando. ¿Ya? ¿Y alguna posible solución? ¿Todavía no por... ahorita le parto. Pues aquí pasó que bien. Deja ver que se está cayendo mi PC. Ahí de... sin fila, no me está con la es porque yo le había creado unos vectores de posiciones que me vaya aumentando la posición, pero no sé cómo resetearle a la posición inicial que está el P2. Porque el P2 nuevo ya es la suma de la posición que se había aumentado. Ya. Ajá. ¿Qué puede ser? ¿Cuántas líneas de programación tienes? ¿27 o hay más? Más, ¿no? Claro. 53. Bueno, sería revisar la programación una por una, Cristian. Luis Pozo, ¿qué problema tuvo usted? Por el momento tengo que... Bueno. Me sale a aparecer de vez en cuando eso que también le aparecía anteriormente a los compañeros, como una ventanita pequeña que pone polígonos, algo así, que a lo que lo oprime aceptar o en la X de cerrar, sigue apareciendo. Y ahí es como que hay que reiniciar, o sea, hay que comenzar de nuevo el Project Wizard, hacer otra vez el proyecto. Así me ocurrió unas 2 o 3 veces. Por eso estaba repitiendo de nuevo. Ese sería el problema por ahora. Bueno, esperemos que lo solucione, Luis. ¿Me da un segundo, por favor? No, sí, o sea, como usted me está comunicando sí, a los compañeros que hay que guardar, digamos, cada cierto tiempo hay que guardar la programación y, digamos, hacerlo, comprimirlo en una carpeta. Y si es que se daña el programa que están haciendo ahora, tiene el respaldo de... aunque sea un poco más, un proceso un poco más anterior, pero aunque sea, no va a comenzar desde el comienzo. Claro, sí, esa es la idea. Luis, deme un segundo y continuamos.
Edwin, disculpas. Ahora sí, estaba dando las indicaciones a los compañeros. Me falta un chico. Robert, me parece que me falta. ¿Está Robert? ¿Robert? ¿No? Chicos, encendemos las cámaras un instante, por favor. Encendemos las cámaras. Gracias, Luis. Gracias, Cristian. Eric. ¿Qué más está por ahí? A ver, estamos con Luis, Cristian, Andrés estaba en el trabajo. Eric. Eric, Israel. ¿Qué más nos falta? Brian. Listo, chicos, por favor, vamos a darles unas indicaciones para el día de mañana. El día de mañana la prueba va a ser práctica y teórica, ¿sí? Y la puntuación va a ser de la siguiente forma: 5 puntos la parte teórica, en el cual ustedes van a tener que contestar aproximadamente 20 preguntas teóricas. Se estima que deben demorarse en la primera parte unos 30 minutos máximo, ¿ok? Inmediatamente van a tener la parte práctica. La parte práctica, de la misma forma, van a ser evaluados sobre 5 puntos, en el cual se planteará un ejercicio en COSIMIR para que ustedes puedan resolverlo. ¿Sí? Sugerencia, por favor. El día de mañana tiene que estar funcionando bien con CIMIR, ¿sí? No tiene que haber problemas de comunicación, de que se nos cuelga, de direccionamiento. El grado de complejidad del ejercicio va a ser el suficiente para que lo puedan resolver en una hora. No va a ser muy complicado porque en una hora ustedes deben alcanzar a terminarlo, ¿sí? Lo que suele pasar en las pruebas es que se olvidan de, no sé, sobre todo la parte de conectividad. Conectividad y esa parte, ¿de acuerdo? Inge, disculpe. Dígame. ¿Va a ser con dos brazos, tal vez, la prueba? Sí, de seguro dos brazos. Ah, porque ahí sabe dar problemas el COSIMIR. De seguro va a ser dos brazos, así que mucho ojo con eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Inge, y tenemos que subirle el archivo comprimido del COSIMIR, ¿verdad? Sí, en la pregunta, por ejemplo, si son 20 preguntas teóricas, en la pregunta 21, que es la práctica, les va a salir el encabezado o un enlace detallándole la información de lo que usted debe hacer en COSIMIR, y le va a dar un espacio para que usted cargue el archivo. Entonces usted carga todo el proyecto que generó en COSIMIR. Nada en Word ni PDF, no subimos nada. ¿Perdón? No subimos nada en Word ni PDF. No, solo no van a subir nada en Word ni en PDF. Van a subir la carpetita que crean en COSIMIR. Ya, listo, Inge, gracias. Listo, Cristian. ¿Tenemos que conectarnos a la clase? Obligatorio conectarse a la clase con la cámara e instalar el programa AnyDesk en sus ordenadores. AnyDesk, para controlar. Sí, el acceso remoto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Estamos por finalizada la clase. El día de hoy no hicimos nada, no estamos evaluando ninguna actividad, así que estén tranquilos. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana en la prueba. Listo, Inge. Hasta luego, chicos. Gracias. Thank you.